Muy buenas noches, apreciados estudiantes. Buenas noches, Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a este encuentro en el que vamos a continuar con nuestro módulo. Buenas noches. Buenas noches de mariología, mujer comprometida. Vamos a irnos a la página 65 y vamos a unirnos eh, en esta oración que se nos presenta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si se levantan las tempestades de tus pasiones, Mira a la estrella. Invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe. Mira a la estrella. Invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, Lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola no te perderás en el camino. Invocándola no te desesperarás. Y guiado por ella, llegarás seguramente al puerto celestial. Amén. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que en esta noche venga a nuestra mente, a nuestro corazón y regale el don de la sabiduría para poder comprender, para poder entender y amar el mensaje que nos comparte nuestro tutor, el padre Saúl Efren Cruz. Él nos ha enviado unos audios en los que nos explica este contexto, este tema en torno a la Santísima Virgen María. Entonces, si alguien quiere de pronto compartir algo antes de escuchar el audio, pues este es un encuentro para, para dialogar, para eh, compartir, cómo nos fue con, el, con este módulo, cómo en qué vamos. Y de esta manera pues vamos eh, ayudándonos y enriqueciéndonos los unos con los otros. Entonces, si alguien quiere tomar la palabra, pues lo puede hacer antes de, en, antes de escuchar al padre Saúl. Sí, no, entonces los invito. Las invito a estar atentos a esta explicación que nos comparte nuestro tutor. Continuamos nuestro estudio y pasamos al tercer punto. En este tercer momento vamos a tratar... El culto a la Virgen María, la devoción a la Virgen María, esto a partir de la carta encíclica Mariales Cultus del Papa Pablo VI, que fue publicada el 2 de febrero de 1974. Muy apenas había concluido el Concilio Vaticano II, que había concluido con esta proclamación de María, Madre de la Iglesia, el Santo Padre, el Papa Pablo VI, con todo su amor y fervor mariano, ahora ofrece a la Iglesia un importantísimo documento de reflexión, de conocimiento de la Virgen María, pero al mismo tiempo de un grande interés pastoral por la purificación del culto cristiano en general y del culto mariano. Sabemos que el Concilio Vaticano II publicó una constitución dogmática, Sacrosantum Concilium, sobre la liturgia de la Iglesia. Y dentro de ese contexto, entonces ahora nos viene el culto y la devoción a la Santísima Virgen María. En sus notas introductorias escribe el Papa, desde que fui elegido a la cátedra de San Pedro, he puesto constante cuidado en incrementar el culto mariano, no solo por el deseo de interpretar el sentir de la Iglesia y nuestro impulso personal, sino también porque tal culto encaja como parte nobilísima en el contexto de aquel culto sagrado donde confluyen el culmen de la sabiduría y el vértice de la religión, y que por lo mismo constituye un deber primario de todo el pueblo de Dios. Y continúa diciendo, el desarrollo deseado de la devoción a la Santísima Virgen se inserta en el cauce del único culto cristiano, porque en Cristo tiene su origen y eficacia. El auténtico culto cristiano redunda necesariamente en un correcto incremento de la veneración a la Madre del Señor. Las diversas formas de piedad hacia la Virgen María, Madre de Dios, se desarrollan en armonía y en subordinación al culto de Cristo. Un mejor conocimiento de la misión de María se ha transformado en gozosa veneración hacia ella y en adorante respeto hacia el designio de Dios. Que ha colocado en la Iglesia, como en todo hogar doméstico, la figura de la Virgen María. Bien, con estas palabras introductorias, ahora vamos a entrar en desarrollo de, este, de esta encíclica que nos presenta. La encíclica viene estructurada o presenta el culto a la Virgen María en cuatro dimensiones, que son la dimensión antropológica, la dimensión bíblica, la dimensión propiamente cultural. Y la dimensión ecuménica. Podríamos decir en una palabra previa, la Virgen María siendo un signo vivo, claro, de la iglesia, el icono, nos pone en diálogo y nos pone en relación, así como se dice que la Virgen María es estrella de la evangelización porque ella nos presenta a Cristo, porque es más fácil presentar el misterio de Cristo a través de la Madre. Asimismo, la Santísima Virgen nos sirve para entrar en diálogo con las culturas, con las otras religiones, y nos invita profundamente al conocimiento bíblico y por tanto también a la revisión de la parte cultual, el culto que se le da a la Santísima Virgen María. Bien, entonces esta doctrina viene presentada en cuatro puntos y empezamos. Primera, dimensiones antropológicas del culto mariano o de la presentación de la Virgen María. María es ante todo una mujer, no una diosa. María es plenamente humana, una, llamemos así, una señorita de un pueblo de Nazaret, que nació y creció en un contexto histórico, social, religioso, de estrato humilde, una sierva del Señor, como ella misma se presenta y se define. Al mismo tiempo, podríamos decir que la Santísima Virgen María es contextual a todos los tiempos y a todos los pueblos, a las gentes. Por eso podríamos decir que ella es la mujer de nuestro siglo, de nuestro pueblo, de nuestra raza, así como le canta el libro de Judith, tú eres la alegría de Israel, tú eres el orgullo de nuestra raza. Por la fe, por la devoción, por la inculturación de los misterios de la Santísima Virgen María, es que precisamente ella es presentada en todas las formas de los propios pueblos. Por esta razón es que podemos ver imágenes de la Santísima Virgen María como una mujer blanca, esbelta, o tal, eso si es en Europa, o tal vez la vemos trigueña, morena, si es nuestra, hispana o latina, o la podemos ver de color negro en un país africano, o con rasgos asiáticos si está en la iglesia del Asia, etc. Es esa misma situación de inculturación y de cercanía. Por lo cual, la comprensión del misterio de María también implica comprender las diversas identidades sociológicas, religiosas y culturales de los pueblos. Cada pueblo la fue aceptando y asimilando y haciéndola semejantes. Y podríamos decir que en este acercamiento de la Virgen... Se da un doble movimiento, acercamos a la Santísima Virgen a nuestra cultura para que nuestra cultura se acerque a la Santísima Virgen. Y así como la pintamos o la describimos idéntica a nuestros rasgos, ahora también espiritualmente el ejercicio es llevar al pueblo de Dios a que asuma también los rasgos de la Virgen, pero entendido ya sus rasgos y virtudes espirituales y celestiales, no tanto la dimensión física, cuanto todo su alma y su espíritu. Por esta razón... De una parte es difícil encuadrar a la Virgen María en una determinada cultura, pero también es equivocado y errado decir que ella se debe acoger y entender según la cultura de cada pueblo. Es decir, la Virgen no depende de cada pueblo, de cada cultura, ella es única y tiene toda su gracia, toda su revelación y todo su misterio. Bien, resaltamos otras dos notas que sintetizan todo este misterio antropológico y cultural de la Santísima Virgen María. Y primero es que María conocía muy bien la historia de su pueblo, conocía las promesas hechas por Dios a los profetas, al pueblo de Israel. O sea, ella hace parte de esta comunidad, de esta cultura religiosa, espiritual. Más aún, podríamos decir que ella sintetiza todas las esperanzas del pueblo de Israel. Sabía que esperaban al Mesías y que sería el liberador de todas las esclavitudes del pueblo. Y esperaba el cumplimiento. Ella, podríamos decir, no se lo imaginaría nunca que sería la elegida. Sin embargo, conociendo de esto, como todos nosotros podemos entender, el Señor puede escogernos y llamarnos para grandes obras, sin mérito propio, pero si la voluntad de Dios lo quiere, así se da. Ella, por tanto, hace parte de los pobres de Yahvé que esperaban la salvación y estaba dispuesta a contribuir en ella. En segundo lugar, la Virgen María es presentada como modelo de la vida cristiana para imitación de todos los fieles, no, no ya por su contextualización histórica, sino por sus virtudes celestiales por su fe y docilidad a la voluntad del Padre, porque acogió la palabra de Dios y la puso en práctica, porque su acción estuvo encaminada por la caridad y por el espíritu de servicio. También ella vivió la pobreza, el sufrimiento, el rechazo, el exilio, lo cual tiene un valor universal para todos y nos da una lección de vida, porque estas son realidades humanas que cualquier pueblo experimenta, que cualquier comunidad de fe vive. Y allí es donde está el valor, porque un pueblo que sufre ve en la Santísima Virgen María el modelo de afrontar los sufrimientos, las tribulaciones, acogiéndose a la voluntad de Dios e invocando su gracia y protección. Por estas virtudes humanas y espirituales es que ella es modelo e imagen de la Iglesia, ejemplo y modelo para los creyentes de todos los tiempos. Segundo momento, las orientaciones bíblicas. Nos dice el Papa Pablo VI que antes que partir de florecillas espirituales, apariciones y devociones de la Virgen, el culto mariano debe tener su fundamento en las sagradas escrituras, como es de conocimiento general. Las fuentes de la teología, de la espiritualidad, de la vida cristiana, primero en las sagradas escrituras. Luego vendrá la reflexión teológica, luego en las orientaciones del magisterio, luego las guías de, de vida espiritual y así sucesivamente. Primer punto, las sagradas escrituras. ¿Esto qué significa? Encontrar a la Virgen en la Biblia. Aquí la grandeza del rosario bíblico, de las devociones bíblicas, o sea, todo lo que tiene allí su fundamento y que nos lleva a comprender el desarrollo del plan de Dios y cómo ella lo va acogiendo. María es la perfecta discípula del Señor que mantuvo su sí desde la concepción hasta la cruz. Desde cuando dijo al ángel sí hasta cuando entregó al Señor allá, en la cruz, y luego que lo recibe en su regazo cuando lo bajan de la cruz. Ella intervino decididamente en el primer milagro de Jesús en Caná de Galilea. Como bien lo describe allí, ya lo vimos, Evangelio de San Juan, apremia, apura, que el señor haga este milagro y sigue aconsejando a los discípulos hagan lo que él les diga y este este es el consejo de María y es un eterno presente luego ella entregada como madre al discípulo amado que sabemos es la iglesia ahora se constituye en madre de la iglesia ahí está tu hijo ahí tienes tu misión así la santa Biblia está toda ella impregnada del misterio salvador de Dios y contiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis referencias precisas sobre la Virgen María. Como ya hemos visto en el Antiguo Testamento, viene presentada bajo la figura de la mujer, la Eva, la primera Eva, o bien en ciertas mujeres heroicas que siguiendo la voluntad de Dios han salvado al pueblo de Israel o han contribuido eficazmente a esta salvación. Ahora bien, Dice el Papa, no se trata solamente de extraer los textos bíblicos particulares que muestran la vida y la acción de la Virgen María, sino que se debe tomar de la Santa Biblia los misterios de inspiración para las fórmulas de oraciones y las composiciones destinadas al canto y a la liturgia en general. En otras palabras, se trata no sólo de uno extraer el texto bíblico y ya estuvo suficiente, sino conocer la historia y cómo es que la Santísima Virgen María actúa en estos acontecimientos. Ahí es donde viene todo el contexto histórico, teológico. ¿Por qué habló a Dios? ¿Por qué esta intervención en este momento? ¿De qué persona se valió? Pero aquí dice además que de las oraciones y devociones, el canto de la Virgen, tengan todos inspiración bíblica, que tengan fundamento allí de las sagradas escrituras. Esto exige, por tanto, que el culto a la Virgen María esté impregnado de los grandes temas del misterio cristiano, a fin de que al mismo tiempo que los fieles cristianos veneran a la Virgen, sean inducidos a obrar según los valores del Evangelio, o que al mismo tiempo que celebramos los misterios de Cristo, con ellos celebramos los de la Virgen María o de la Virgen María, vamos a los misterios de Cristo. En otras palabras, la vida y la obra de la Virgen María va unida siempre e íntimamente a la obra de Cristo. Tercer momento, orientaciones litúrgicas. La liturgia de la iglesia. ¿Qué es la liturgia? Es el culto divino que la iglesia tributa al Señor y que está debidamente establecida, regulada, formulada. Tenemos los rituales, tenemos el misal, tenemos todos los manuales para favorecer esto. La liturgia no se hace al acomodo de cada uno. Lo que es liturgia de la iglesia tiene un orden, tiene una estructura. La alabanza a Dios y así como los sacramentos tienen materia y tienen forma. ¿Qué se dice y cómo se dice? La liturgia es del pueblo de Dios, es de la iglesia. Uno no es dueño de la liturgia, ni siquiera el sacerdote es dueño de hacer la liturgia como le parece, sino que todos seguimos una liturgia única y estable. Y en la unidad de la liturgia es una de las formas precisamente como se manifiesta la unidad de la iglesia. Todos somos uno y hacemos comunión digamos un paradigma de esta unidad y comunión son la liturgia del domingo, las lecturas, el canon de la misa, es el mismo, es idéntico, etcétera. Bueno, esto lo sabemos y entonces ahora aquí viene cómo debe ser la liturgia a la Virgen María. El culto a la Virgen María debe manifestarse principalmente a través de la liturgia. Las devociones por decir algo el ángel, o el rosario, los primeros sábados, las advocaciones particulares son recomendables, pero siempre deben conducir y desembocar en la oración pública de la Iglesia, es decir, en la liturgia. La liturgia le tiene a la Virgen, por ejemplo, las laudes, las vísperas y otras cuantas bien organizadas. Las fiestas marianas deben celebrarse siguiendo los tiempos litúrgicos y cuando son Aquí a veces nosotros vivimos como un desorden que hace uno en la fiesta de la Virgen del Carmen en, en enero o en noviembre, ¿no? Hay un orden y ya hay una fecha establecida. El Concilio Vaticano II recomienda que los ejercicios piadosos del pueblo cristiano tengan en cuenta los tiempos litúrgicos y se ordenen de manera que estén en armonía con la sagrada liturgia, se inspiren en ella y conduzcan a ella a todo el pueblo de Dios. Esto es sacrosanto en concilium número 13. ¿Qué significa tener en cuenta los tiempos litúrgicos? Si estamos en el viento, no estamos en Pascua. Quiero decir, si estamos en tiempo de Cuaresma, es una liturgia penitencial, pero si estamos en un tiempo de Pascua, es una fiesta pues, de gozo, de alegría, y no puede ser una, una liturgia fúnebre o limitada o recortada por muchos aspectos. La piedad mariana, por tanto, debe llevar a la celebración del misterio de la fe y a los sacramentos en general. En síntesis, es necesario acomodar los ejercicios piadosos de la doctrina a las orientaciones del magisterio, distinguiendo entre los actos litúrgicos y los ejercicios piadosos, los cuales no deben ser rechazados ni despreciados. Dos cosas de aclarar antes del concilio eh, seguramente saben todos que durante la santa misa los fieles no participaban en la misa sino hacían sus oraciones algunos rezaban el rosario otros sacaban un devocionario y leían no ahora dice primero está el, alto, el acto cultico la celebración de la liturgia como tal es primaria los actos piadosos tienen una segunda connotación o categoría pero advierte también el Papa: no pueden ser despreciados, no puede ser que quien reza las letanías, los jaculatorios y demás sean como tenidos como personas que, que no están actualizadas. No, son actos piadosos y de fe muy valiosos. Y de hecho, esto es un error grave, pastoral. Muchos hasta sacerdotes que abandonaron totalmente todos estos actos piadosos y han dejado a los fieles en un vacío espiritual. Primero el culto, primero la liturgia, y primero a Dios, y en segundo lugar a la Santísima Virgen María, sin despreciar nada de lo que es bueno y santo y que tradicionalmente ha sido aprobado en la Iglesia. En fin, unos aspectos muy importantes de la fundamentación. ¿Por qué el culto a la Santísima Virgen María? En primer lugar, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, canta la Santísima Virgen en su Magnificat. Estas son palabras de ella misma y adelantan lo que la Iglesia le tributaría. La, la Iglesia coloca la piedad a la Santísima Virgen María como un elemento primordial del culto divino. Esto lo ha comprendido la Iglesia desde los inicios, desde los primeros siglos, se venera a la Santísima Virgen María con el título más alto, más noble y grande: María, Madre de Dios. Este es un dogma de fe que se llama la maternidad divina, que se celebra el primero de enero y que fue proclamado por el concilio de Éfeso en el año 431, y que allí en este tiempo se patentizó la oración Subtuum Presidium Confugimus Santa Dei Genitrix, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, y que en este tiempo también se compuso la primera, la primera parte del Ave María que decía Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Hasta ahí tenía la oración para el año 431. En fin, en tercer lugar, este principio teológico y doctrinal de las categorías de culto cristiano que tenemos en la vida de la iglesia, que en general las clasificamos en tres niveles. El culto de hiperdulía, que es la veneración o culto que le damos a la Santísima Virgen María y que está sobre el culto de los Santos, que es el tercero y se llama dulía o veneración propio de los Santos. Así tenemos la tría para Dios y perdulía para la Santísima Virgen y dulía para el culto de los Santos. El Concilio Vaticano, Vaticano II afirma: María es exaltada por la gracia de Dios después de su hijo y por encima de los ángeles y de los Santos como la Santa Madre de Dios y es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial. Lumen Gentium número 66. Pasamos al cuarto punto, orientaciones ecuménicas. El misterio y el tratado de la Santísima Virgen María con los otros cristianos. Aquí en primer lugar hay que entender esto, que el misterio de la Virgen María no es solo de los católicos, sino de los cristianos en general. Y bajo este concepto se, se recogen los cristianos ortodoxos, los anglicanos, los luteranos, luego los evangélicos en general, todas las corrientes de separadas, estos que son los que más son renuentes al misterio de la Virgen María. Y en línea de principio como de regla de oro es, primero que el Tratado de la Virgen María debe ser, ser desarrollado con buen fundamento bíblico, teológico y luego con mucho talento pastoral. Ni maximalismos ni minimalismos, es decir, sin endiosar a la Santísima Virgen María poniéndola por encima de cualquier otra forma, ni tampoco reduciéndola o quitándole todas sus gracias, honores y virtudes. Así pues, en este orden de idea, con los cristianos separados se convierte muchas veces en un punto de conflicto y punto de controversia el, el culto a la Santísima Virgen María. Con las iglesias ortodoxas uh, no hay mayor dificultad particularmente los orientales tienen una profunda devoción a la Santísima Virgen María, a quien veneran como la Teotocos y tienen los íconos o las pinturas más hermosas de la Virgen María. Con la iglesia anglicana, ellos acogen favorablemente el tema de la Virgen María, resaltando el puesto singular que tiene en la vida de la iglesia y de cada uno de los cristianos. En síntesis doctrinal y pastoral, con la Iglesia Católica proclamamos, primero, que la Santísima Virgen María es Madre de Dios, segundo, que es Madre de la Iglesia y por lo tanto de todos los fieles cristianos, que ella tiene un puesto preeminente en la vida, en el culto y en la misión de la Iglesia. En segundo lugar, proclamamos que la Santísima Virgen María también es signo de unidad, vínculo de comunión entre todos los cristianos. Ella como verdadera madre une y reúne a todos sus hijos y a todos los hijos se les invita a acoger a la madre en la casa, es decir, a acoger el culto mariano. El amor a la Santísima Virgen María debe evidenciar la unidad común de todos los hijos. Como dice el apóstol Pablo, ¿está acaso Cristo dividido? De ninguna manera, el Papa León XIII indicaba que la causa de la unidad de los cristianos pertenece a la maternidad espiritual de María, que por este vínculo, por esta espiritualidad y por este misterio, todos nos congreguemos por la Virgen María, como enseña San Luis María Griñón de Montfort, a Jesús iremos por María. Entonces, primero nos unimos bajo la protección maternal de la Virgen y luego... Con ella iremos a Cristo y por Cristo al Padre Eterno. Que sea punto de, de bendición y de gracia a la Santísima Virgen María y no de división y controversias, particularmente con el cristiano eh, separado, protestante o evangélico. Hay que saber tener palabras de diálogo, de presentación de la doctrina de la Virgen María, haciendo entender que nosotros no la adoramos. Segundo, que no estamos adorando tampoco las imágenes, lo que hacemos a quien amamos y veneramos es a la Virgen, no a la estatua, no es a la imagen en sí, pero que en ella tenemos la representación plena de la Madre fiel y solícita. Bueno, eh, espero que estuvieran muy atentos a esta explicación que el padre Saúl nos comparte y quisiéramos que en este momento eh, compartieran su, este mensaje o lo que les quedó de este tema. ¿Saben qué es Teotocos? No, señora. No, señora. Bueno, Teotocos eh, significa o traduce madre de Dios. Si sí, el padre nos, nos decía ahí en una parte que el Teotocos. Y en el, la cartilla, en el tema número dos también. Se nos habla de esta palabra. Ya les digo la página. El 89. Sí, alguien que quiera compartirnos, si entendió, o estábamos perdidos. ¿Qué le dijo esta, esta noche este mensaje? ¿A qué lo invita? Eh, buenas noches. Mi nombre es Octavia Hernández, de Húnvita. Para mí, lo que yo entendí de la de Saúl, es el modelo de la Virgen que no es nuestro modelo en la vida cristiana. ¿Qué porque que yo, en el anuncio que le dieron, porque lo recibió, porque ha tenido una vida humana, conocía ya las escrituras y aparte de eso tenía muchas virtudes. Entonces, ese es el modelo que debemos seguir nosotros como humanos, la vida humana que ella, que ella vivió. Gracias. Muchas gracias, señora Octavia. Sí, señora. Buenas noches. Sí, mire, ya buenas noches. Eh, bueno, yo creo que me rescato como. La imagen que nosotros como adultos, como padres de familia, como catequistas, como miembros de la iglesia, debemos fomentarle a nuestras jóvenes respecto a la imagen femenina, a, a la pureza del cuerpo y también seguir fomentando lo que ya venimos fomentando en catequesis y con nuestros jóvenes. Eh, sobre la idolatría de imágenes y sobre la adoración de imágenes, entonces la veneración de imágenes. Entonces, como seguir fortaleciendo esa parte en la que muchas jóvenes o niños o hasta adultos se confunden en qué es veneración y qué es adoración y qué es y qué es mm, idolatría. Porque eso si no lo sabemos explicar. Eh, de pronto a nuestros jóvenes o a nuestras familias si puede llegar una persona de una religión diferente y puede confundirnos a, a las familias para, para distorsionarle su fe. Gracias Mireia, muy bien. Buenas noches. Buenas. Eh, que pues no podemos ir solos a María, que tenemos que eh, primero pues. Ir primero a Cristo y luego ir por María. Eh, también resaltar que María es nuestra intercesora, María es la, la madre de Jesús y madre también nuestra. Que si nosotros nos apoyamos en ella también, ella puede intervenir por nosotros an ante nuestro amado Jesús. Muchas gracias, Rosita. Ligia, sí señora, la escuchamos. Ligia, tiene levantada la mano, pero no la escuchamos. ¿Al... Ah. ¿Me escucha? Ahora sí, sí señora. No, pues yo digo que okay, de este tema nos queda resaltar muchas cosas, porque sí, como es el año, que primero en Cristo, pero tenemos que ver que María fue una mujer misteriosa, una mujer muy especial, muy importante, y que así como nosotros la veneramos a ella y esto, también nos da muchas enseñanzas como madres en la vida. Ligia, creo que no tiene buena señal, que no. no. me escucha? Ahí sí. ¿Ahora sí? Sí, señora. Que yo decía que uh -huh. este tema de un culto de corazón nos deja muchas enseñanzas a nosotras como madres, como esposas porque así como María fue una mujer misteriosa, una mujer muy especial, una mujer muy importante, una mujer que dio el sí a, a Jesús para ser la madre de Jesús, eh, y por el cual nosotros debemos venerarla como la primera mujer importante. Gracias, Ligia, muy amable. Así es la invitación. A seguir a este modelo de mujer que mmm, conocemos sabemos que no era una mujer mmm, digamos diferente a nosotros era de carne y hueso eh, humilde que en el momento que dios la llama de pronto hasta con miedos no sabemos pero se atrevió a decir sí a ser valiente y a escuchar atentamente el mensaje de Dios. Y pues la invitación de pronto en este tema para nuestra vida, a estar atentos, a escuchar lo que Dios quiere para que nosotros realicemos. Con la ayuda de Él, pues nada malo sucederá, todo va a salir bien. Ella estuvo... Eh, en todos los momentos de la vida de Jesús, desde que el ángel del Señor le anuncia que va a ser madre hasta que Jesús muere en la cruz, más aún cuando eh, resucita, el, ella está con los apóstoles y es la que nos da la fuerza para anunciar también que Cristo vive. Invitarlos a... Estudiar el tema 5 y 6 de este módulo, el próximo, el próximo encuentro finalizaremos este bonito texto. Y eh, las preguntas que tengan, pues eh, por favor me escriben al teléfono del Instituto de la Pastoral. Y creo que está el padre Ovaldo, entonces, si sí, de pronto nos, nos regala la bendición, ya que nos queda como un minutico. Buenas noches a todos los que se encuentran en esta sala. Eh, Buenas noches. Que, que quede claro que a la Virgen, a la Virgen la veneramos, no la alabamos, la veneramos. Es en lo que más nos insistió el Padre. Eh, y la veneramos por ese sí rotundo, que nuestra Madre Santísima interceda por